muy bien. Este libro, El Sendero Celeste, narra la historia de unos caballeros templarios que una vez fueron excomulgados en el año 1307, decidieron encaminarse hacia el sur de Francia y el norte de Cataluña en un viaje realmente espectacular. Recogieron los secretos de los templarios que estaban guardados en París y comenzaron una odisea. En estos templarios no solamente el libro habla sobre este viaje, sino que también tiene su parte romántica, porque hay una dama templaria también entre ellos, y hay también la parte que habla sobre la amistad y los valores importantes de los templarios de esta época.